Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos al tercer acto retransmitido por Telesat Safor. El acto hoy que creo que divide opiniones, porque es un día de alegría, pero también es un día de tristeza. Alegría, lógicamente, porque es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y tristeza porque se acaban los actos de la Semana Santa 2014, actos que valoraremos con nuestros invitados, a los que ya pasamos a presentar. María Ángels Rosselló, muchas gracias, bienvenida. Hola, buenos días. Un acto que, como creo he dicho, divide un poco las opiniones, ¿no? Alegría por un lado, tristeza por el otro. Sí, la verdad es que la Semana Santa estamos todo el año preparándola y realmente pasa muy deprisa. Pero claro, hoy es el día de resurrección y es un día de mucha alegría. Don Carlos Penedès, buenos días, muchas gracias. Buenos días, Juanjo. Bueno, usted pienso que es un hombre que disfruta minuto a minuto esta Semana Santa y creo que especialmente esta 2014. Cuéntanos, ¿qué valoración haces? La verdad que sí, ha sido una Semana Santa impresionante. Una parte de tiempo acompañado, ha hecho unos días increíbles, menos el viernes de Dolores que llovió un poco y se tuvieron que suspender dos procesiones, pero el resto, el tiempo acompañado y la gente se ha volcado con las procesiones, ha salido a la calle y ha sido una Semana Santa multitudinaria, un éxito, la verdad. Vamos, si te parece, María Ángels, a anticiparnos un poco a lo que vamos a disfrutar, a lo que vamos a ver aquí en la Plaza Mayor de Gandía. Pues sí, vamos a ver el encuentro del Cristo resucitado con la imagen de la Virgen de la Soledad. Esta procesión empezará en breves momentos, a las 10:30 de la mañana, desde el Palacio del Santo Duque. Saldrán todas las hermandades en procesión con las dos imágenes. El recorrido por el Paseo de las Germanías, San Francisco de Borja, San José de Calasanz, la Plaza de las Escuelas Pías, y cuando llega a la calle Mayor, la Virgen de la Soledad entra por la Plaza de Loreto, mientras que el Cristo resucitado continúa por la calle Mayor hasta llegar a la calle Juan Andrés. Y a partir de ese momento es cuando se realiza el encuentro. Poco a poco, Carlos, se va cogiendo ambiente en la Plaza Mayor, la gente acude y podemos decir que bastante antes de las 10 de la mañana ya había persona cogiendo sitio para disfrutar de este encuentro glorioso. Sí, así es. La gente, la verdad que el domingo de resurrección siempre responde y llena la plaza de ayuntamiento, y como vemos en las imágenes, poco a poco se va llenando. En este caso, María Ángels, la gente que está acudiendo, y de aquí nada prácticamente, como todos los años, la plaza estará a reventar, estará a rebosar de gente expectante. Sí, y será la segunda o la tercera vez que veremos esta plaza llena, porque recordamos que el jueves por la noche, cuando se hizo el encuentro entre la Virgen Dolorosa y el Cristo Nazareno, pues también estaba la plaza absolutamente llena, a pesar de que era la 1:00 a.m. Hay que ser consciente, Carlos, que Gandía paulatinamente, poco a poco, va cogiendo un auge dentro de la Semana Santa, ya me atrevo a decir, de toda España. Puntera, ¿no? La gente ya, incluso viene mucha gente aquí adrede a disfrutar de una Semana Santa que cada vez tiene más auge. Sí, así es. Ayer precisamente lo comentábamos, que es que cada año hay más gente. No, nunca vemos un año que decimos, ¿ha habido menos gente que el anterior? No, cada año hay más gente en la calle, más gente turista, y eso es un reflejo de que se está haciendo un buen trabajo en la Semana Santa y de que cada procesión se está mejorando y cada hermandad intenta hacer las cosas cada año mejor. Como ha dicho Carlos, María Ángels, un trabajo el de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa Gandiense, quizás que no se vea lo que se tiene que ver, pero que ahí estáis día a día, semana a semana, mes a mes, trabajando por y para la Semana Santa. Sí, aparte de que la Semana Santa de Gandía trabaja durante todo el año recaudando fondos para la acción social, durante esta Semana Santa requiere un gran trabajo de coordinación y de organización para que todo salga, pues como ha salido esta Semana Santa, todo salga perfectamente. Y realmente hay muchas horas de trabajo, hay mucha dedicación para que todo salga bien, para que las procesiones vayan según lo previsto y para que todos estén contentos. Ese trabajo, Carlos, creo que la gente sí que lo sabe valorar, ¿no? Quizás no lo ve del prisma que vosotros lo veis, que lo vivís intensamente, pero sí que llega a valorarlo porque, por ejemplo, los comentarios sobre la procesión del viernes han sido todo elogios. Sí, la verdad que sí. Precisamente en la procesión de este viernes creemos que el cambio de itinerario pues ha ido bastante bien.
ya hemos alargado un poco la procesión, lo que ha hecho que no hayan tantos parones y sea más seguidita, y ha salido bastante bien. Los comentarios que hemos oído después de las distintas hermandades es que les ha gustado mucho y que el cambio ha sido para mejor. Y en este caso, María Ángeles, la venta de sillas es espectacular, ha sido creo que increíble el sumum. Sí, este año estábamos comentando cómo ha ido la venta de sillas. Habían más de 4.000, casi 5.000 sillas vendidas. Eso significa que habrían por lo menos 15.000 personas viendo la procesión, ya que detrás de las sillas hay o bien otra tira de fila de sillas o también mucha gente de pie. Y valoramos que habría pues aproximadamente unas 15.000 personas viendo la procesión, además de otras 4.000 y pico saliendo. Y en este caso, Carlos, lejos de relajaros, esto os invita a continuar trabajando por la Semana Santa y para que cada año, pues si puede ser, sea mejor todavía si cabe, aunque es muy complicado. Por supuesto, hoy acaba la Semana Santa de 2014, pero a partir de la semana que viene nos vamos a poner ya en marcha las pilas para ponernos a trabajar por la Semana Santa de 2015. ¿Cuánta gente hay, María Ángeles, detrás de todo esto? Miembros de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa. Mucha gente, y mucha gente que, bueno, implícitamente continúa ayudando, aunque no sea miembro de esa junta, ¿no? Sí, Junta Mayor, la directiva de la Junta Mayor de Hermandades está compuesta por 12 personas, que son las que fundamentalmente organizan, pero por supuesto pues hay mucha más gente que ayuda desde todas las hermandades. También hay mucha gente que nos ayuda desde el ayuntamiento, con la delegada del ayuntamiento, Marta Schaffer, y también muchas otras empresas, como por ejemplo la vuestra, Tele7 Safor, que nos han retransmitido en directo las tres procesiones, la de hoy, la del Santo Entierro, con una cobertura impresionante, muchas horas en directo, y también el encuentro del Jueves Santo. Y además también quería dar públicamente las gracias a Tele7 Safor, no solo por la cobertura de los directos, sino por todo lo que está haciendo a lo largo de toda la semana. Una cobertura que, como bien ha dicho María Ángeles, ha cubierto esos tres días, esos tres actos de la Semana Santa gandiense, y que el jueves, hagamos un poco de memoria, Carlos, fue impresionante. El respeto, la devoción de la gente que viene y que acude el jueves a ver ese encuentro es realmente espectacular, digno de libro récord de Guinness. Sí, la verdad que el acto de Jueves Santo de encuentro que se hace aquí en el ayuntamiento es uno de los más bonitos de toda Semana Santa, y se puede ver cómo responde la gente llenando la plaza, y el silencio y el respeto que se tiene sobre ese acto. María Ángeles. No, que estaba comentando que Carlos es de la Hermandad del Cristo Yacente, y también el jueves hacen un acto muy bonito en la plaza, en la iglesia del Beato. Para finalizar, y bueno, hacemos el acto en el palacio. Sí, donde los legionarios rinden honores a la Virgen de la Soledad, y también luego la entrada en el Beato es muy bonita, y también la plaza del Beato se llena. Algo que podríamos destacar, María Ángeles, Carlos, pregunta al unísono, es la imaginería que tenemos. Creo que tenemos una imaginería realmente espectacular, ¿no?, dentro de todas las Semanas Santas de España. Sí, bueno, cuando vamos a los congresos nacionales, pues podemos ver otra imaginería que hay por ahí en España, y realmente la nuestra es que es preciosa. Nos decía el pregonero de la Semana Santa de este año, don Javier Grande, que ha estado acompañándonos durante esta Semana Santa, también aquí en Gandía, que tenemos una imaginería preciosa, espectacular, con ya no solo las figuras, sino los tronos anda, que son realmente increíbles. Y con el cuidado y con el mimo que ponen las hermandades, Carlos, para que esa imaginería, bueno, pues continúe impoluta año tras año, es más, incluso creando cosas nuevas, ¿no?, creando novedades para que la gente vea que dentro del conservadurismo que impone una Semana Santa siempre hay algo diferente que llama poderosamente la atención. Sí, así es, pues eso, hay que pasarse por el local museo esta semana y ver con el cuidado que tienen las hermandades con sus tronos, cómo los decoran, cómo los cuidan, cómo los limpian, es increíble, es para pasarse por allí y ver todo el trabajo que realizan. Y ya no solo durante la Semana Santa, sino durante todo el año, es un muy buen trabajo. Porque la gente cree que son estos 5 o 6 días, María Ángeles, lo que los cofrades, bueno, pues procesionan, hacen sus viacrucis, sus actos, pero pienso que es todo el año el que constantemente van haciendo
actividades. Sí, ahora nada más termine la Semana Santa, empezamos ya con el primer acto, que es las Cruces de Mayo. El día 2 se bendecirán las Cruces de Mayo y el día 9 será la cena que hay solidaria en la que se purifican las cruces y que además nos sirve para recaudar fondos para acción social. A partir de ahí ya la Semana Santa colabora en las procesiones que hay durante el mes de mayo y junio, concluyendo con la del Corpus, y ya a partir del verano empezamos sobre todo con el Festival de Bandas de Tambores y Cornetas que se realiza en el mes de octubre. También tenemos el Teatro Solidario y el concurso de fotografía también, de belenes, de escaparates, y la verdad que no paramos durante todo el año. Todo eso sin dejar de banda los congresos, que asistís prácticamente a todos los que hay en España, para, no quiero decir enseñaros, porque poco os tienen que enseñar, pero sí para ver cosas diferentes, ¿no?, para aportar novedades. Sí, la Semana Santa de Gandía participa siempre en los congresos nacionales que hay. El último año estuvimos en Tarragona y ahora el próximo será en Toledo, en la ciudad de Toledo, pero los congresos se han hecho por todo el territorio nacional y la verdad es que vale la pena ir a ver qué cosas aporta cada Semana Santa en cada lugar. En este caso, Carlos, una Semana Santa gandiense que no la podemos imaginar sin esa acción social que apuntaba María Ángels. Exacto, la labor principal tanto de la Junta Mayor como de las hermandades es la acción social que se realiza. Los actos que realizamos, tanto las cruces de mayo, la comida que hacemos en octubre, todo es para recaudar fondos para poder ayudar a los más necesitados, que es la labor fundamental que tiene la Semana Santa. Bueno, pues vamos viendo cómo paulatinamente la Plaza Mayor de Gandía se va llenando de gente expectante, de gente que quiere, bueno, de una manera u otra, vivir en directo ese momento, creo que espectacular, impresionante, como es el Día Glorioso, que por cierto, quisiera hacer un matiz, a ver si nos lo podéis aclarar. Exactamente, ¿cómo se podía denominar este día? El Día de la Resurrección, Domingo Glorioso, ¿cómo lo podíamos denominar exactamente? Nosotros le llamamos Domingo de Resurrección, donde se realiza el glorioso encuentro entre la Virgen. Pues duda despejada. Y aquí vemos a la gente que poco a poco, bueno, va abarrotando esa plaza. Y cuéntanos, Carlos, en este momento, bueno, ya ha salido por un lado una imagen, por otro lado las otras imágenes, y ahora hacen una especie de, no sé, de recorrido, ¿no? Recorrido, para que la gente también pueda disfrutar viendo ese desfile. Sí, así es. Ahora hacen un pequeño recorrido y de aquí unos pocos minutos las veremos entrar en la plaza. Por un lado tenemos a la Virgen de la Soledad. Es una imagen que data del año 1952. Su escultor es Antonio San Juan Villalba y podemos decir que es una talla que tiene una altura de 1,60 m. Es una imagen que quiere expresar el dolor de María por la muerte de su hijo. Y esto no solo lo consigue por los ojos llorosos y las lágrimas que caen por sus mejillas, que las podemos apreciar cuando enfoque la cámara la imagen, sino también por el impacto de ver sus brazos abiertos y las palmas de las manos extendidas en gesto de implorando. El trono anda, tiene unas dimensiones de 2,60 m por 3,50 m y data del año 1954. Y es una obra de Ramón Granell. Luego, por otro lado, también tenemos al Cristo resucitado. Es una imagen que data del año 1956. El escultor también es Antonio San Juan Villalba. Y es una talla de 1,5 m de altura que se sitúa sobre una peana de 50 centímetros. Respecto a la imagen, podemos ver que no existe una ambientación escénica. Solo la figura del Cristo resucitado y los símbolos pertinentes de la pasión. Podemos ver una cruz en la mano izquierda, mientras que en el brazo diestro está levantado en señal de victoria. También se pueden observar las llagas de los clavos en las manos y pies y la lanza en el costado, además del sudario que rodea su cuerpo. A sus pies se arremolinan las nubes, formando un trono de blancos cúmulos, de los que emerge la imagen. Respecto al trono anda, que soporta hoy la imagen del Cristo resucitado, este fue cedido a la Junta Mayor de Hermandades por la Hermandad del Cristo en Silencio en el año 1970 y es también obra de Antonio San Juan Villalba. Sobre Antonio San Juan, María Ángeles, podríamos hacer una auténtica tesis.
fue un hombre que prácticamente murió con el cincel en la mano, y yo ya lo dije en su día, ¿no?, en la retransmisión del Santo Entierro, que era un hombre que no esculpía con las manos, creo que esculpía con el alma. Sí, aquí en Gandía son varias las imágenes que hay de Antonio San Juan Villalba, y efectivamente hasta los prácticamente 90 años estuvo haciendo sus esculturas. Bueno, pues escasamente unos pocos minutos para que se encuentren las imágenes en el centro de la Plaza Mayor. Una Plaza Mayor, Carlos, que prácticamente, bueno, ha sido toda la vida la que ha recibido, ¿no?, este encuentro. Sí, así es. Desde hace ya bastantes años que se viene realizando aquí, y la verdad que es un sitio ideal por su espacio y porque es conocido por todos y por su belleza, y es, para mí, es el sitio ideal de Gandía para realizarlo. Y máxime ahora que no tiene ese parterre que quitaba a bastante gente, ¿no, María Ángeles? Sí, ahora la verdad es que cabe mucha más gente para nuestros actos, así como para otros muchos viene bien este espacio. Y pues lo que ha dicho Carlos, desde hace algunos años se realiza aquí, aunque también estuvo muchos años en la Plaza de las Escuelas Pías. Bueno, y prácticamente no sé si saldrá tanta gente, Carlos, como el Viernes Santo, pero prácticamente todos los cofrades es un día para ellos, digamos, ineludible, ¿no?, inevitable. Tienen que estar ahí, quieren estar ahí, y hoy más todavía si cabe, porque el tiempo, la climatología acompaña, que es lo que todos deseamos, ¿no?, cuando se inicia la Semana Santa en los días grandes. Así es, hoy el tiempo es increíble, y por supuesto esperemos que la gente acompañe y celebre pues la resurrección de Jesús. Hablemos un poco de las vestas, María Ángeles, porque considero que aquí en Gandía son, independientemente del color, lógicamente, son bastante uniformes, quitándonos de algún que otro paso, prácticamente todos llevan un mismo modelo. Sí, es verdad, aquí en Gandía, pues, excepto la Dolorosa, que lleva una capa más corta, después de que la cortaron, porque antes llevaban una larga que servía para que mantuvieran la distancia los cofrades. Cuando esto a principios del siglo pasado se quitó, bueno, a mitad del siglo pasado se quitó, pues casi todos adoptaron la misma vestimenta. Se trata de una capa, puede ser en terciopelo, en raso, y bajo llevan una túnica todos, algunos con cíngulo, otros con un cinturón o un fajín, pero la verdad es que son bastante uniformes. Cuando vamos a los encuentros nacionales nos podemos encontrar con vestimentas muy diferentes, desde las típicas de Castilla, que llevan una especie de capa con capucha por encima, hasta otras mucho más espectaculares. Y en este caso no olvidemos que la mayoría de los pasos, de los 18 pasos que conforman la Semana Santa Gandiense, vienen de gremios profesionales, Carlos. Sí, así es. Hay muchas hermandades que vienen de cada una de un gremio que se estaban realizando antiguamente, y así es. Otras son de más reciente creación que no vienen de ningún gremio, pero sí, hay de todo en esta Semana Santa de Gandía. Sí, sobre los años 50, 1950, que es cuando se refundaron la mayoría de las hermandades, casi todas provenían de diferentes gremios. La Santa Faz era del gremio de los botigués, de los tejidos, el nazareno de los fusters, y así otros de los sangradores. Había, la mayoría son a partir de gremios. Haciendo referencia a los gremios que estamos comentando, por ejemplo, el ex de Homo venía de gente liberal, digámoslo así, venía de notarios, venía de gente liberal, y que, bueno, se cofundó en este caso la Santa Faz y también, perdón, el ex de Homo. Y también hay que tener presente que algunas cofradías o algunas hermandades, que aquí no sé... Aquí se llaman hermandades. Es verdad, porque la cofradía no está mal dicho, pero tampoco... es una palabra habitual, ¿no? No, aquí todos los nombres son hermandad de lo que sea. Bueno, parece que ya estamos oyendo la música que se acerca, y estábamos haciendo referencia, Carlos, que algunas hermandades han cambiado su vesta. Yo recuerdo el Cristo de la Buena Muerte en su tiempo, ya hace muchos años, era, creo que, negro y gris, y hoy tiene otros colores. Sí, así es. No suele ser la tónica habitual cambiar los colores y las vestimentas, pero sí que algunas hermandades, como las que tú has mencionado, sí que han cambiado con el tiempo su vestimenta. Sí. Bueno, pues parece que ya se está aproximando. La gente empieza ya a agolparse
con todo el control de la organización, porque tenemos dos tipos de personas que están controlando un poco la organización, ¿no, María Ángels? Los de la Junta Mayor de Hermandades y esa gente que va de rojo, que no sé si son voluntarios o es gente que viene simplemente a colaborar, pero todos los años está ahí y hace un trabajo exquisito. Bueno, son gente que contrata a la Junta Mayor porque evidentemente no damos abasto a controlarlo todo. Entonces estos son colaboradores que busca la Junta Mayor y que desde hace muchos años ya conocen su trabajo. Y no olvidemos en este caso, Carlos, que también tenemos a Protección Civil, a la Policía Local de Gandía y a la Cruz Roja, que también hacen un trabajo extraordinario para que no ocurra nada fuera de lo normal. Así es, sin gente como ellos esta Semana Santa no podría salir tan bien como sale, y desde aquí agradecerles el trabajo que realizan durante los 10 días que dura la Semana Santa de Gandía. Sí, porque he oído, porque yo no estaba presente, pero lo hemos comentado, que el Viernes Santo, debido a al calor que hacía, varias cofrades tuvieron que salir de la procesión porque estaban un poco agobiados con las capuchas y todo, y los atendieron miembros de la Cruz Roja. Yo no sé si lo que voy a decir es correctamente como toca, pero lo tengo que decir. ¿No podríais hablar con la Santa Sede o algo parecido y que todas las Semanas Santas vengan por estas épocas? Porque se nota a nivel de turismo, se nota a nivel de alegría, se nota a nivel de gente en la calle, se nota a nivel de todo, que cuando cae en marzo la verdad es que, bueno, lo digo medio en broma y medio en serio. Sí, está claro, la verdad que sí, que se nota muchísimo cuando cae a mitad de abril que cuando cae después de fallas. El tiempo ahora es mucho mejor y tenemos el ejemplo de esta Semana Santa, que el tiempo ha sido casi de verano. Bueno, pues tenemos ahí próximamente otro problema, porque en el año 2016 el Domingo de Ramos es el día 20 de marzo, justo al día siguiente de San José. Lo vamos a tener que vivir otra vez de nuevo, parecido al 2008. Porque como curiosidad no queda mal ver un pasacalle y una procesión, pero que no sea la norma, Carlos. Así es, no hace mucho tampoco tuvimos ese problema, que estaban las fallas montadas y habían procesiones, pero bueno, es una cosa que no podemos decidir. Y cae como cae. Efectivamente. Bueno, pues prácticamente todo a punto. El tiempo que hemos dicho, María Ángela, acompaña. Quizás un poquito demasiado de aire, ¿no? Pero bueno, eso no, tampoco tiene nada en especial. Sí, porque anoche, por ejemplo, la Virgen de la Soledad procesionaba por las calles de Gandía, que se apagaron todas las luces durante su recorrido y daba un aspecto precioso, de recogimiento, y la verdad es que fue una pena el viento, porque apagó todos los cirios que lleva la imagen de la Virgen de la Soledad. Bueno, de nuevo, si me permitís, voy a poneros en un compromiso. ¿Estáis estudiando, habéis estudiado el que se puedan cantar las saetas el Viernes Santo? Porque no sé si la tradición acompaña o no acompaña, por lo menos en la Comunidad Valenciana, que sí, por Andalucía, pero pienso que la gente sí que le gustaría, ¿no?, de cuando en cuando oír una saeta. Es algo que llega al corazón, llega al alma, ¿no?, del devoto. Sí, de normal sí que se han cantado saetas durante la Semana Santa, particularmente a mi hermandad, que es del Cristo Yacente, sí que se decantaban un par de saetas durante la procesión del Jueves Santo. También se puede mirar para que se canten el viernes. Porque claro, aquí empezaríamos a hablar ya de procesiones de 4 horas largas, y eso creo que incluso sería contraproducente, una para el hermano, para el cofrade, 2 para el que está viendo esa procesión. Sí, la tradición aquí en Gandía es que las procesiones no son tan largas. Se podría mirar de cambiar, hacerla de otra forma, como se hace en muchos otros sitios. En Sevilla están toda la noche o todo el día, y la gente pues responde. Aquí no se sabe, todos los cambios cuestan y hay que luchar mucho para hacer cambios. Sí, porque lo hemos comentado anteriormente, Carlos, o sea, dentro del conservadurismo que impone la Semana Santa, siempre estamos buscando, o estáis, mejor dicho, buscando algo que sea atractivo. O sea, lógicamente, no quiero decir renovarse o morir, pero vosotros siempre estáis buscando algo para que esa persona que viene en el 2014 vuelva en el 2015 con algo nuevo y vuelva en el 2016 con algo diferente, y es que atractivo sea permanente. Exacto, las hermandades siempre cada año intentan buscar algo que añada valor a sus procesiones, algo que atraiga a la gente y que las haga más bonitas. Por ejemplo, tenemos el caso de la Hermandad de Anches, que este año ha ofrecido una,
una cosa nueva. Sí, la Hermandad de la Santa Faz este año ha incorporado una bocina, que es como una trompeta larga de más de 4 metros y que al principio de la procesión, junto con nuestra banda de tambores, indica pues que va a empezar la procesión y un poco de respeto y de silencio. Desde luego habéis aportado algo totalmente diferente, espectacular, llamativo, y que ha sido un éxito, una bocina de 4 metros, que supongo se habrá hecho ex profeso, ¿no?, para vuestro paso. Sí, esta bocina ahí viene de Málaga, la han hecho en Málaga, pero ha sido a través de un cofrade nuestro, que es de Orihuela, que allí sí que hay tradición de que sale la bocina. Entonces lo vimos, fuimos a verlo allí al Museo de la Semana Santa de Orihuela y después pues nos interesó y dijimos, ¿por qué no vamos a aportar algo nuevo? Y así fue. Efectivamente, y algo nuevo, por ejemplo, aportó en su día, y permitidme que haga referencia a mi paso, Alex de Homo, fue, ahora mi memoria no es lo mejor que tengo, ni mucho menos, puedo calcular entre 12 y 14 años, aportar esos romanos que también le dan una vistosidad, Carlos, a cualquier paso, ¿no? Y en concreto, en especial, al Ex de Homo. Sí, era un toque a la procesión que diferente a los demás. Es una cosa que no tiene otra hermandad y es la verdad que muy bonito verlo. Y algo que ha desaparecido, medio desaparecido, María Ánchez, te vuelvo a tener en un compromiso. Bueno, son esas chiquillas que salían anteriormente, ¿no? Sí, las samaritanas, la verdad es que yo lo recuerdo muchísimo de cuando yo era pequeña, en todos los pasos, como las mujeres no se les permitía salir como penitentes, pues salían de samaritanas cuando eran pequeñas y llevaban sus cántaros con caramelos y iban por el medio de la procesión. Tú eres muy joven para recordar esto, Carlos, pero realmente era un toque muy exquisito, muy especial para estas chiquitas y para la gente que veía a las samaritanas, ¿no? Pues caminar entre los cofrades. Sí, yo recuerdo de pequeño, de verlas repartiendo caramelos con la cesta, pero no tengo mucho recuerdo, pero sí, sí. Porque la mujer sí que hace mucho tiempo que está integrada dentro de las hermandades. Pues sobre los años 70 fue cuando se fueron incorporando todas las hermandades a las mujeres, unas más pronto, otras más tarde, pero hoy en día ya sí que todas las hermandades aceptan a mujeres como cofrades. Algunas igual que todos y otras tienen doble sección, sección de hombres y de mujeres, por ejemplo el silencio y por ejemplo la cruz. Porque podemos destacar paso por paso, cada uno tiene, Carlos, sus particularidades, ¿no? Hay pasos, como bien ha dicho, apuntaba María Ánchez, con una vertiente doble, ¿no? El que sale de capuchino, que es la palabra, digamos, que se utiliza normalmente, y luego los penitentes, que llaman también muy poderosamente la atención. Sí, hay varias hermandades que llevan penitentes, creo que el que más destaca es la Hermandad de la Flagelación, que lleva a los penitentes con cadenas, otros con la cruz al hombro, y es una procesión que por la noche, verdad, da mucho respeto y es muy bonita. Algo que me ha llamado poderosamente la atención, María Ángels, tanto mis compañeros Enrique Bodí y Lidia Pellicer como un servidor, cuando preparábamos el especial de micro de Semana Santa, bueno, pues hablábamos, como es lógico, de lo que estamos sufriendo, creo que prácticamente todos, que era el tema de la crisis. Y muchos hermanos mayores nos apuntaban que había incluso gente dentro de su cofradía, de su hermandad, perdón, que sin que quisieran saber quién era, abonaba la cuota de otra persona, de otro hermano, para que pudiese procesionar, para que pudiese salir y no darse de baja. Eso realmente habla bien alto y claro de la buena gente que rodea la Semana Santa gandiense. Sí, la crisis se ha notado como en todos los colectivos, pero claro, uno de los objetivos de las hermandades es hacer acción social, y qué mejor acción social que hacerla con un compañero que ha salido contigo todos los años y que por motivos de falta de trabajo o otros motivos pues no puede salir, y qué mejor que ayudarle directamente. Y sobre todo bajo el anonimato, que es, digamos, lo más bonito, que uno lo hace de corazón y no como, no vamos a decir nada, ya que hay gente que lo hace por fardar, ¿no? ¿Aquí se hace de corazón o no se hace? Sí, por supuesto, las hermandades estamos todos para ayudarnos, nos consideramos hermanos de cofradía, y por culpa del dinero una persona no debe dejar desfilar. Cuando las cosas ya vayan mejor y pueda pagar, pues que pague, pero que no deje de desfilar por culpa de no poder pagar la cuota. Otra de las acciones, actividades, María Ángels, que podemos decir salen
de las hermandades es la creación de bandas de cornetas y tambores. Bueno, y están proliferando cada vez más y cada vez mejor. Están haciendo unas tamborradas espectaculares, con una coordinación espectacular y sobre todo con unos uniformes y una manera de llamar la atención exquisita allá donde van. Sí, la tamborrada, que es el acto que inicia la Semana Santa, pudimos ver ya 9 bandas de tambores de 9 hermandades de nuestra ciudad y que, como bien dices, Juanjo, pues cada año incorporan más cofrades que tocan y cada vez lo hacen mejor. Dedica muchas horas a ensayar, tanto cada uno para su hermandad como para el acto de la tamborrada. Y también destacar, por ejemplo, que este año la hermandad del Sepulcro ha incorporado a su banda de tambores unas chirimitas, que también le han dado un toque nuevo al desfile. Y en su día esa novedad pudo ser, por ejemplo, la banda del Raval, que tiene su nombre como ex domo, las gaitas. Así es, las gaitas, que se está incorporando a las bandas desde ya hace un tiempo y que dan también ese toque diferente a las procesiones, que no solo sean los tambores. También cabe destacar el desfile de bandas que realizamos el Viernes Santo a las 5 de la tarde, que cada año se animan a participar más las bandas y es como un anticipo de lo que va a ser ya después de la procesión de Santo Entierro. Unas bandas de cornetas, tambores y gaitas, podríamos decirlo, y ahora añadir también chirimitas, que no tienen, María Ángels, absolutamente nada que tener envidia, ¿no?, de cualquiera de las bandas que pueda venir de fuera. Sí, hoy en día ya bandas de fuera creo que ya no vienen, pero sí que tenemos aquí en la ciudad algunas bandas más semiprofesionales, como tú bien has dicho, la de Lección o la Mare de Blanqueta, que además de participar en la Semana Santa, que se han creado a partir de las hermandades de la Semana Santa, pero ya tienen su trayectoria propia. Y no podemos olvidar en este caso, Carlos, las bandas de música realmente espectaculares, ya no solo las de Gandía, sino las de fuera, que bueno, eso sí que es realmente para poner la piel de gallina. Además, que hay gente muy joven y que ya ha compuesto, en este caso, bueno, pues obras para bien su paso o bien para la Semana Santa gandiense. Por supuesto, que sería de las Semanas Santas y sus bandas de música que acompañan en el final de la procesión o algunas al principio a la imagen y que dan también ese toque de solemnidad a las procesiones. Efectivamente, por ejemplo, un jovencísimo músico, Jacobo, creó una marcha realmente espectacular y que ya creo que incluso la entregó para que esté en el archivo, en la memoria de por vida de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa. Sí, Jacobo Ferrer compuso para la Junta Mayor de Hermandades, precisamente para tal día como hoy, la marcha de procesión Resurrexit, que se interpreta hoy precisamente, pero hay que decir que la mayoría de hermandades tienen sus propias marchas, compuestas por autores de la ciudad y que precisamente este año, el Viernes Santo, se inauguró la marcha a María, que la ha compuesto Adrián Ronda, especialmente para la madrina de la Semana Santa de este año, María Sánchez. Una madrina, Carlos, que creo que ha sido la persona más feliz del mundo durante estos días. Sí, ha sido, la verdad que María ha sido una madrina increíble, bueno, sigue siendo. Nos ha contagiado a toda la Junta y a todas las hermandades de su alegría, siempre con una sonrisa en la cara, y estamos súper contentos de cómo lo está haciendo, la verdad que sí. Hace escasamente un par de horas, María Ángels, he visto a Teresa Moy, la que fue en su día madrina, ¿no?, de la Semana Santa, y continúa diciendo que ha sido una experiencia que se queda para toda la vida en la mente de una persona. ¿Realmente se vive tan intensamente estos días? Por supuesto, yo desde mi propia experiencia, que también he sido madrina de la Semana Santa de Gandía, lo puedo decir, es algo que no se te puede olvidar nunca, la dedicación, el cariño que te aportan todas las hermandades y especialmente la Junta de Hermandades durante todo el año y, cómo no, en esta semana. Porque en este caso, Carlos, hay camareras que se perpetúan en el cargo, realmente tiene que ser algo, no sé, una vivencia exquisita, puede ser Chelo Martínez. Creo recordar que hay una camarera que lleva más de 30 años. Sí, Marisefa es la del Nazareno, es la veterana, pero Chelo Martínez también lleva muchos años. Es que depende de cada paso, de los estatutos que tengan, pues algunas camareras se renuevan cada 2, cada 3, cada 4 años y otras simplemente
cuando lo deciden ellas. Bueno, pues ya parece que está entrando ya la gente, podríamos decirlo, a raudales, ¿no? Porque ahora ya han visto procesionar y ahora ya van a buscar ese huequecito que se va a complicar, Carlos. Sí, así es, vemos en las imágenes que la gente ya está entrando en la plaza. Eso quiere decir que no deben estar muy lejos ya las dos procesiones que llegarán hasta la Plaza Mayor. Sí, la Virgen de la Soledad debe estar esperando ya a la derecha de sus imágenes, acompañada también por las hermandades de la Dolorosa, de la Piedad y la Soledad misma. Y ahora, por la calle Juan Andrés, entrará el Cristo Resucitado, acompañado por todo el resto de imágenes. Y el Padre Puig, que no podía faltar a la cita, un hombre que, bueno, también disfruta minuto a minuto. Yo creo que de todos los actos y actividades que realiza en Buñoleras Sin Fronteras, es una persona que se ha volcado toda la vida, como buen sacerdote que es, hacia los demás. Sí, además es el conciliario de la Hermandad del Cristo del Silencio, y a pesar de sus 90 años hay que ver la vitalidad que tiene, que quiere estar presente en todos los actos. Como don Vicente Micó, párroco que ha sido muchos años de Villalonga, y bueno, y que no ha dejado de ninguna de las maneras de ser el conciliario de su paso. Sí, sí, así es, son gente que se desvive por la Semana Santa y a pesar de su edad están ahí a pie de cañón para lo que haga falta. Para que don Vicente Micó se cuida mucho y tiene bastantes añitos, pero está fuerte, fuerte, y cada vez que me da la mano, de verdad, veo las estrellas, además con todo el placer del mundo. Un abrazo para don Vicente. Bueno, pues ya prácticamente lo tenemos a punto de caramelo, nunca mejor dicho, María Ángeles, porque esa tradición es bastante reciente, ¿no? Bueno, caramelos se dan desde, yo creo que desde hace muchos años, desde prácticamente la refundación. Lo explicábamos el otro día, lo explicaba José Torres muy bien, el Viernes Santo, en la retransmisión de la procesión, que el hecho de dar caramelos venía porque las procesiones eran muy largas y los penitentes pues llevaban caramelos para comer ellos mismos, para no desfallecer durante el recorrido. Y a partir de un momento dado se pasó de tomar ellos mismos los caramelos a ya repartirlos. Y bueno, hoy es una explosión de caramelos, de color, de pétalos. Ahora lo vamos a ver en unos momentos. Pues prácticamente todo preparado, Carlos, y en este caso apelamos de nuevo a tu juventud. No sé si recordarás cuando en antaño, bastante tiempo hacia atrás, había una costumbre, creo que bien hecho por parte de la Junta Mayor de Chermandad, de abolir la higuera en un día como hoy, tal día como hoy, tirar chochos. Y eso, la verdad es que no acababa de cuadrar. Sí, así es, yo recuerdo, porque cuando era pequeño sí que salía y me acuerdo de los chochos, y alguien se llevaba un chichón en la cabeza, y han hecho bien, se hizo bien retirando y solo lanzando caramelos, porque era un poco peligroso. Sí. Son cosas que parecen nimias, pero realmente había que tener en cuenta que alguno salía mal parado, ¿eh? Sí, yo recuerdo, tengo esa imagen de un señor con que le había caído un chocho de un tamaño ya considerable en la cabeza, y no solo le hizo un chichón, sino que también le abrió un poco. Bueno, pues la gente, ya tenemos la plaza prácticamente llena, ya hay ese movimiento implícito a que dentro de prácticamente nada aparecerá la primera imagen. Y hablemos un poco, si te parece, María Ángeles, de ese cambio de capa, de esa capa preciosa que desaparece y que se da a aparecer otra capa, si cabe, todavía más bonita por el color. Sí, ahora veremos a la Virgen de la Soledad, que viene cubierta con un velo negro, porque todavía no sabe que su hijo ha resucitado, no lo ha encontrado, y en el momento del encuentro, pues por un mecanismo que tienen, ese velo negro va a caer y dejará al descubierto un manto azul precioso que ha incorporado la hermandad desde hace escasamente 2 años, que es un azul del día, del amanecer, lleno de estrellas, bordado con estrellas doradas. Y como curiosidad, podemos decir que entre la capa de terciopelo que lleva este manto por encima y el forro que lleva por debajo, lleva dentro otra capa en la que van bordados los nombres de todos los cofrades que había en la hermandad en ese año en que se hizo ese manto.
Ya están ensanchando, en este caso, las vallas de protección. Carlos, parece que ya todo a punto. Ahí tenemos a los chirimiteros y que van avanzando, que van abriendo ese paso para ver a partir de ahora qué, Carlos. Sí, también vemos ya a los capuchinos. Podemos ver las imágenes a los capuchinos de la Hermandad de la Virgen Dolorosa, cómo entran, cómo van dando caramelos a los niños. Y nada, esto está a punto ya de llegar a su fin. Hoy uno de los pasos protagonistas, Marianchas. Sí, aquí a la Virgen de la Soledad acompañan los otros pasos que son de vírgenes, como hemos dicho ya anteriormente, la Virgen Dolorosa y la Virgen de la Piedad. Aquí llegan los primeros hermanos de la Virgen Dolorosa, como vemos, con una vestimenta diferente del resto de hermandades. Hay que hacer referencia, Carlos, que hoy no se lleva báculo. No, hoy no, y las manos solo están para lanzar caramelos, para expresar la alegría de que Jesús ha resucitado, y ya está. Igual que muchas veces en el Vía Crucis no se lleva la capa. Sí, en el Vía Crucis la norma es no llevar la capa, y hay hermandades que cambian este tipo de capucha con el cucurucho típico por la capucha de penitente, que es sin el cono. Ahí vemos a Tony Vila, hombre que, bueno, creo que prácticamente ha nacido dentro de esta hermandad, y no tardará en aparecer el señor Melo, que también ahí lo tenemos, que también es un hombre que se desvive por esta hermandad. Y a partir de ahora entra el siguiente paso, María Ángeles. Sí, que es la Hermandad de la Piedad, que acompaña también a la Hermandad de la Soledad, que ya vemos también entrando por detrás. Ahí vemos, Carlos, un hermano sin lo que es el caperucho. ¿Ese motivo es por algo especial? Pues seguramente sea porque ese chico o chica sea de la banda de música de la Piedad. La banda de música no lleva caperucho, lleva solo el verdugo. Sí, las bandas de tambores y también los portadores normalmente van con el gorro de penitente inclinado. Y algo que teníamos que hacer referencia, Carlos, también es a los porteadores. Hay pasos que hay gente que hace cola para incluso sacar dentro de X tiempo a esa imagen. Sí, hay gente que hay listas, de cada hermandad tiene listas, y hay gente, muchísima gente que está interesada en llevar imagen, ya sea porque ha realizado alguna promesa o por devoción a la imagen. Y sí, la verdad que hay mucha gente dispuesta a poder llevar de anda cuando procesiona. Ya vemos a la imagen entrando por la parte lateral de la Plaza Mayor, y a partir de aquí ahora sí que ya la piel se convierte en piel de gallina prácticamente hasta que se realice el encuentro real. Sí, ya están posicionándose aquí todos los cofrades, unos por este lado y ahora los que lleguen al otro, por la calle Juan Andrés, a la parte de enfrente. Y ahí tenemos a la Virgen de la Soledad con ese velo negro cubriéndole la cabeza y todo. Mira, ahora que vemos, también podemos ver la corona que lleva, es diferente porque la otra tiene muchas estrellas, y entonces es difícil a la hora de quitarle el manto, de que caiga bien, que no se enganche. Entonces también modifican un poco la corona. Está todo pensado al milímetro, Carlos. Parece que no, pero está todo pensado al milímetro. Sí, parece que no, pero está todo muy preparado. Se hacen muchas reuniones a lo largo de año para que en momentos como este salga todo perfecto. Ahí vemos a la hermandad de la entrada de Jesús haciendo su entrada ya también a la plaza. La Santa Cena. El posicionamiento, Carlos, bueno, está supongo que meditado, ¿no? Desde el principio. Cada hermandad tendrá su lugar de ubicación para, bueno, que todo sea lo que estamos viendo, fiel reflejo de una perfecta organización. Sí, ahí tenemos el trabajo de los enlaces, el trabajo de los compañeros de la Junta que están por ahí bajo organizando a todos los hermanos para que se pongan en su sitio y se haga todo bien. Escasamente un par de minutos, María Ángeles, para que la apoteosis se viva en la Plaza Mayor en directo y en los hogares de nuestros espectadores, que estamos viendo en estos momentos, bueno, qué fantástico juego de imágenes están haciendo desde realización y qué capturas tan preciosas para que las vivan en directo o en sus casas nuestros espectadores.
y las vestimentas de todas las hermandades, hoy en un día tan soleado y tan luminoso, pues son una maravilla de color. Hay una variedad increíble de todos los tonos y ahora, en breves momentos, cuando tengamos a todas las hermandades en la plaza, lo podremos contemplar. Ahí vemos la entrada de San Pedro, si no me equivoco. Ya se están posicionando los hermanos, la oración del huerto, la gente expectante y sobre todo, Carlos, nerviosismo por parte de los más pequeños que, a Dios gracias, año tras año van aumentando cada vez más en las hermandades. Sí, así es. Hay que salir a la calle durante toda la Semana Santa y ver cómo cada vez hay más niños desfilando y eso fue una buena señal para lo que es la Semana Santa porque te asegura que va a tener una continuidad y que será tan grande como está siendo ahora. Porque lo que está claro, María Ángels, es que esto se perpetúa gracias, como ha dicho Carlos, a esos pequeños, pero unos pequeños que lo hacen con una ilusión tremenda y ya no tan solo por dar caramelos, como muchas veces decíamos los que éramos pequeños entonces, que queríamos salir por eso. Sí, hay muchas hermandades, por ejemplo la mía, que tiene muchísimos niños que salen por tradición familiar, también por dar caramelos, pero claro, también les gustaría que les dieran a ellos. Entonces, es un esfuerzo que hacen de salir, pero que lo hacen con mucha alegría. Aquí tenemos a la Hermandad del Silencio, también entrando. También tienen madrinas de hace muchos años, que repiten y lo hacen encantadas, lógicamente. Sí, son las mismas cofrades que en lugar de salir con la capucha, pues salen estilo Manolas. Continúan las entradas, Carlos, de las diferentes hermandades y prácticamente esto ya está a punto de explotar en alegría. En placer, en gusto, en el día que representa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. En breves minutos ya veremos el encuentro que será pues, el final de una gran Semana Santa que hemos tenido en Gandía y que esperemos que haya sido del agrado de todos los ciudadanos. Hemos trabajado en ello para que salga todo bien y esperemos que el año que viene sea mejor todavía. Lo que voy a decir es muy obvio, pero yo creo que ya estáis pensando desde la Chuta Mayor de Chermandach en el año que viene, en cómo sacar adelante casi igual o mejor, si puede ser. Sí, claro, a lo largo de toda la semana hemos estado mirando. La verdad es que este año ha salido todo perfecto, no ha habido absolutamente ningún problema y siempre se intentará mejorar los pequeñísimos detalles que se han podido ver. Pero realmente este año ha salido todo perfectamente y esperamos al año que viene, como bien dices, hacerlo igual o mejor. Haciendo su entrada el ex Teomo, Carlos. Sí, así es. También sigue detrás el Nazareno y vemos también muchos niños, aún así en el Nazareno, que es una hermandad que no da caramelos, que llevan el paso, pero vemos como los niños están en todas las hermandades, no solo en las que dan caramelos. Sí, ahora cuando llegue el Cristo resucitado a las puertas de la plaza, veremos a la Junta Mayor, acompañado de la corporación local y de todos los hermanos mayores de las diferentes hermandades, cómo van a subir al ayuntamiento para que pueda empezar el encuentro. Ahí tenemos, si no me equivoco, a la Santa Faz. Con todos los niños. Efectivamente. Y te he visto una sonrisa especial. Claro, ahí están mis hijos también y realmente pues dan mucha alegría. Yo el domingo de Ramos, cuando entré a la plaza y los vi, la cantidad enorme de niños que había, pues tenemos mucho futuro. Y lógicamente la música esa te hace vibrar, Carlos, la música que estamos escuchando de fondo. Que hace vibrar, ¿no? Es que aunque uno no le guste tanto ese tipo de música, de esa manera, de esa forma que está sonando, realmente espectacular. Sí, esa música te hace meterte todavía más en el momento que vamos a vivir y en lo bonito del acto. Continúan haciendo su entrada, si no recuerdo mal, el Cristo de la Buena Muerte. Efectivamente, también una hermandad muy numerosa y con muchos niños, como podemos ver.
Es un poco peligroso hoy no llevar capucha, porque la verdad es que los caramelos se lanzan a veces al aire y caen con bastante fuerza. Hay que proteger un poco a los niños que no llevan la capucha. Bueno, pero es el riesgo implícito y al mismo tiempo el que te lleve a la emoción, ¿no?, del momento. Sí, los niños yo creo que están encantados de estar ahí en medio, aunque no lleven caperucho, pero contentísimos de poder lanzar caramelos y pasárselo bien. La gente ya parece que está ansiosa de quitarse el caperucho y bueno, y demostrar esa alegría delante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También escuchamos los pitos, que son característicos de un día como hoy, para expresar la alegría. Muchos capuchinos van haciendo sonar los pitos por debajo de la capucha, igual que la gente del público. Podemos ver que este año hay gran afluencia de capuchinos. El día acompaña, lógicamente, y aunque no hubiese acompañado, yo creo que la gente igual también sale, ¿no?, se anima, quizás en un poco menos de alegría, por decirlo de alguna fórmula o de alguna manera, pero la gente yo creo que este día lo espera con ansiedad. Sí, también el hecho de que no se haga tan temprano, porque hace varios años el encuentro se realizaba a las 8 de la mañana y ha ido posponiéndose un poco, de manera que saliendo a las 10:30, pues mucha gente se anima a venir y a ver el encuentro, porque es una hora ya para estar de pie. Continúa el incesante paso de hermanos en la Plaza Mayor. El descendimiento. Y como bien apuntabas, Carlos, ya empiezan a ponerse nerviosillos los más jóvenes. Sí, ya se ve a los niños que tienen ganas de que se realice el encuentro y poder empezar a lanzar los caramelos que tantas ganas tienen. Son cientos y cientos, ¿no?, hermanos los que están entrando en la plaza. Yo sí, ahí veíamos. Quiero recordar pocos años con tantísima gente. Sí que hay mucha gente. También hay que decir que hay muchas hermandades que tienen muchos cofrades. Esta, por ejemplo, la Hermandad del Sepulcro, que cuenta con más de 300 cofrades. Entonces, pues aunque no salgan todos, pues salen muchos. Y esto lo multiplicamos por las 18 que hay, pues realmente es mucha participación. Ya es, Carlos, de los últimos pasos que hace su entrada en la Plaza Mayor. Sí, así es. En breves momentos veremos ya la entrada de las autoridades y la caminada subirán aquí arriba para que empiece el acto. El contraste de colores, en este caso María Ángels, es espectacular, de verdad. Sí, ahora cuando tengamos una vista desde arriba con todas las hermandades, es impresionante, una de las imágenes favoritas mías que tengo de toda la Semana Santa. Sí, la mezcla de caperuchos hace que las fotografías que se realizan de este acto sean de las más bonitas que podemos ver en la Semana Santa. Por cierto, hablando de fotografía, la exposición, o sea, en este caso el concurso que hacéis, de lo bueno, de lo mejor a nivel nacional. Sí, el concurso nuestro de fotografía tiene gran repercusión en todo el territorio nacional y mucha gente participa. Pues estamos a punto de llegar al momento álgido del día de hoy, del domingo de resurrección del glorioso encuentro. Ahí está la madrina, la presidenta y las autoridades. La madre de la colegiata de Gandía. Sí, esto creo que es típico. Cuando entran las autoridades siempre se les tiran unos pocos caramelos. Para que sepan qué es lo que espera luego la gente abajo. Exacto, así es. Y ahí tenemos la preciosa talla de Antonio San Juan Villalba, del Cristo resucitado, entrando en la Plaza Mayor. Y la banda de música tocando con alegría por el encuentro. Como podemos ver, la gente nos está esperando y ya se ven caramelos volando. Por primera vez en los tres días suena el paso doble. Y tenemos a las autoridades. María
María Sanchís, exultante, y María José Martí, súper satisfecha. Marta Schaffer. Marta Schaffer, que está haciendo una labor excelente en la Junta Mayor de Hermandades. Vemos ya cómo se van acercando las imágenes al centro de la plaza. Poco a poco, porque hay muchísimos capuchinos. La gente que aplaude ya este momento. Y ahora veamos y disfrutemos de la aleluya de Händel. Se han cumplido todas las expectativas, realmente espectacular, María Ángels. Sí, ahí vemos a la Virgen de la Soledad con el precioso manto azul, ya señal de que se ha encontrado con su hijo resucitado, y la alegría de toda la gente de la plaza y de todos los cristianos en general. Lo que hemos dicho, Carlos, la gente llena la plaza hasta el más mínimo rincón. Lo hemos visto, ha sido un momento muy emotivo, precioso, y la alegría de la gente se ha desbordado. Bueno, y las autoridades, en este caso, también disfrutando de enviar regalos, objetos a la gente que está abajo. Sí, vemos ahí cómo están lanzando balones, golosinas, juguetitos. Y la imagen típica de algunos capuchinos bajo con la capucha al revés, intentando recoger el máximo posible. Bueno, y el aleluya de Händel, Carlos, que pone la piel de gallina también. Es que es la música adecuada donde las haya. Es la música perfecta para este momento y es increíble. Es un momento que pone la piel de gallina. Tenemos la imagen que tú has dicho, más vale una imagen que mil palabras. La gente con el caperucho al revés para ver qué puede recoger, aunque ha tirado seguramente tres veces más de lo que pueda recoger. Sí, sí, claro, todos llevan debajo de la túnica, llevan sus bolsas con sus caramelos, pero siempre pues alegra recoger algo. Ahí vemos a María guapísima lanzando sus juguetes y con los pitos que comentábamos antes, anunciando la alegría de la resurrección. Y lo que apuntaba en este caso María Ángeles, los pitos que no pueden faltar en este encuentro. Así es, no pueden faltar, dan ese sonido, ese,
ese momento de alegría a este momento, que es increíble, sí. Perdóname la expresión, pero en este caso María Sanchís está disfrutando como una chiqueta. Exactamente, mai millor dit. Porque, haciendo referencia a la persona de María, Carlos, ha sabido transmitir ese amor que tiene hacia la Semana Santa a todos vosotros, ¿verdad? Sí, desde el primer día, desde que la nombraron camarera, lo ha vivido de una manera muy intensa, siempre con una sonrisa en la boca y contagiando a todos los demás de su alegría, que ha hecho que sea una madrina perfecta. Esa imagen realmente no tiene palabras. Esa expresión es un sentimiento plasmado del alma del escultor hacia una figura y hacia la otra. Sí, lo decíamos antes, el rostro de la Virgen tiene una expresión muy bonita que si la ves de cerca te emociona. Hemos hablado de María, pero no dejemos de lado a María José, que también está disfrutando. María José hoy está disfrutando, la verdad es que ha estado disfrutando toda la Semana Santa porque ha hecho, todos los actos han salido perfectamente y realmente pues la labor que está realizando todo el año pues ha merecido la pena y está muy contenta también. Una gran presidenta, pero no olvidemos, Carlos, que no hay una gran presidenta si detrás no hay una gran junta. Así es, somos un muy buen equipo, muy bien dirigido por María José, que durante toda Semana Santa hemos estado a pie de cañón, pero hoy se ve reflejado el trabajo de todo el año, de las reuniones, de todas las semanas, no hay semana donde no nos reunamos, y contentos, muy contentos, por lo menos por mi parte, porque todo ha salido de maravilla. Y María Ángels, bueno, sobre tu persona, ¿qué podemos decir? En este caso, nos has informado, nos has dado una lección magistral de lo que es la Semana Santa, tanto el jueves, como el viernes, como hoy. Sí, este año la verdad es que me habéis tenido muy ocupada, pero he estado muy a gusto con todos vosotros y realmente pues vale la pena. Bueno, y hablando de músicos, ahí tenemos a un gran director de banda de música, señor González, que es un auténtico maestro, y yo he tenido el privilegio y el placer de ser músico en compañía de él cuando era músico, no era todavía director, y que de una manera u otra, bueno, hace también que esa música sea, digamos, parte integrante de una Semana Santa que no se entendería sin ella. Sí, además es el autor del himno al Cristo de la Santa Faz, porque es cofrade también de la Santa Faz, y qué voy a decir yo de él. Yo también, fue profesor mío y también un gran profesor y una gran persona. Bueno, pues ya vamos entrando en recta final. Quiero ya agradecer vuestra presencia, sobre todo vuestro saber estar, vuestra profesión. Y simplemente nosotros iremos ya a buscar a los protagonistas en el día de hoy, que serán María Sanchís, será María José, ¿sí?, y el alcalde de la ciudad. Así que, si queréis, poned punto y final en esos comentarios de última hora. Nada, daros las gracias una vez más por la cobertura que habéis dado a la Semana Santa y nada, esperemos que el año que viene la cosa salga igual o mejor. Efectivamente, muchas gracias a Tele7 Safor por la cobertura que están dando de todos los actos de la Semana Santa y agradecer a todos los presentadores que nos han ayudado tanto en estas retransmisiones.
Bien, María Sánchez, no quieres despertarte de este sueño. ¿Cómo has vivido este momento? Inolvidable. Ha sido... No, es que no tengo palabras. No puedo decir que no tengo palabras, no. En cambiar un sonriure a uns plors, t'esperaves aquest sentiment? No, per a res. M'ha passat, la veritat és que m'ha passat tot l'any plorant, però d'alegria, estava desvanida i, bueno, ja ho sé, d'avui ha sigut ja el punt final i molt desvanida de l'any. És com preguntar-li a una mare que tria un fill, en quin acte el quedaria? Suposo que en tots. En quede en tot l'any. Este any ha sigut màgic, però bueno, també dir que este dia no el tornaré a viure mai més. El dia del Crist ressuscitat, acompanyar-lo, pujar així al balcó de l'Ajuntament, crec que em queda en este dia. Ha sigut molt especial. I aquest carinyo que t'ha demostrat la gent, això no té preu? No té preu. La gent per tots els llocs m'ha recolzat, la Junta Directiva, l'Ajuntament, tot el món m'ha recolzat d'una manera que no esperava per a res. Ha sigut molt bonic. Pues moltíssimes gràcies i, bueno, ha sigut un any per amar caritat. De veres que sí. Moltes gràcies. Bé, ara buscarem, en aquest cas, les paraules de la presidenta, de la Junta Major de Germanes de la Setmana Santa de Gandia, o, millor encara, agarrem, si es pareix, a la presidenta, Maria Josep Martí. Bueno, un dia inoblidable, un any inoblidable, i en especial una Setmana Santa per emmarcar. Pues la veritat és que sí, que ha sigut de gran participació, estem molt contents per tota la gent com ha participat, i avui el dia més, el diumenge de glòria, pues la veritat que espectacular, perquè la gent té ganes de disfrutar i el ressuscitat és molt important. Damunt la climatologia acompanyat, i jo havia fet una menció als nostres convidats en la retransmissió, que feren una carteta a la Santa Sede o algo paregut per a que, en este cas, la Setmana Santa caiguera més amunt com ara, i la gent és més participativa. Bueno, jo penso que no, l'any passat no va caure tan amunt i la veritat que va haver molta participació també. Esta vegada ens acompanyem moltíssim el temps, que això també fa molt que la gent estigui al carrer, perquè no és el mateix si fa fred que fa la temperatura que hem tingut, que ha sigut espectacular. Pues moltíssimes gràcies per tot el que heu realitzat i sobretot per el que s'ha vist. Ha sigut algo realment espectacular. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ara tenim les paraules, agarrarem les paraules del nostre alcalde, de don Arturo Toró. Un home que pensa que avui és satisfet i feliç de tot el que ha ocorregut en aquest dia de glòria, en aquest dia de resurrecció. Bueno, avui és un dia molt gran per als catòlics, és un dia molt bonic, penso, per a tots. És un dia d'alegria, una alegria que inunda gran dia, i si no s'ha vist, de la gent que hi ha, de quanta gent ha vingut a veure aquest encontre. I, bueno, avui s'acaba la Setmana Santa, és un dia de reflexió per a totes aquelles persones que avui, bueno, pues, volen canviar alguna cosa nou. Jo sempre dic que és un gran dia, no sols pel que celebrem els catòlics, sinó també un dia que algo es queda en el sepulcre i algo eix. I això així és el que convidem a tot el món a que agarren forces, ànimo, que aquesta crisi va passant i avui tenim que agarrar tots, en fi, molta esperança en que anem avant i que aquest país va eixir i que Gandia, sobretot, va ser de les primeres que eixirà. Arcalde, una Setmana Santa que està fent-se un referent ja nacional, ve molta gent ja implicar a passar estos dies i a disfrutar d'esta Setmana Santa nostra de Gandia a nivell nacional. Sí, cada vegada més la Setmana Santa de Gandia està coneguent-se. Era una gran desconeguda i també aprofitar que cada junta que ha passat i la junta que ja era de cofraries i la seva presidenta han fet una Setmana Santa, com deu ser, una Setmana Santa de devoció, una Setmana Santa on realment hem de treure els valors catòlics, però també aquesta estètica tan bonica que està presentant la Setmana Santa de Gandia, que no té que envejar a ninguna Setmana Santa. Jo diria que avui per avui pot ser, junt amb l'Oriola i alguna més, pot ser Setmana Santa de la Comunitat Valenciana, i això n'hi ha que profetitzar, perquè nosaltres tenim una gran avantatge respecte a altres, que a més ve molta gent de fora, la platja la teníem a rebentar, i pareixia el mes d'agost. I per tant, tenim que mostrar i donar a ensenyar quina és la Setmana Santa que tenim, i aquest patrimoni que té Gandia, que no el té qualsevol, i bueno, jo com a alcalde me sento orgullós, com a alcalde vull dir-li a tot el món que si este any no han vingut a la Setmana Santa de Gandia, que vinguin l'any que ve, que estic segur que repetiran. Són molts els que han vingut a veure la Setmana Santa de Gandia, molts que han vingut a veure les nostres platges, i bueno, una setmana redona. Tota Espanya està ploguent i Gandia està en sol. Què més volem? Alcalde, moltíssimes gràcies, i amb aquestes paraules posem punt i final a missa i cridament de l'alcalde de la primera hotelera de Gandia per a que tot el món en un moment o altre vinga a disfrutar d'una Setmana Santa que any rere any està garant més auge. Simplement posar punt i final a aquesta retransmissió, que esperem haver sigut
de l'agrado de tots vostès i, com no, fer un aplaudiment lògic enorme i gran a tots els nostres companys que han estat darrere de les càmeres i amb la realització. Per la nostra part, res més, moltíssimes gràcies i, com es diria normalment, bones Pasques, disfrutem-les entre tots i amb salut. Gràcies, bon dia.